Hola de nuevo, chicas y chicos. Vamos a seguir con el tema del área de la producción. En la pasada sesión estuvimos viendo el umbral de rentabilidad o punto muerto. Esta sesión es absolutamente teórica, ya lo que queda del tema es teórico. Y en esta sesión vamos a hablar de la gestión de la producción y cómo se realiza o qué se tiene en cuenta para realizar la planificación de la producción. Bueno, fijaros, la dirección del departamento de producción tiene que encargarse de planificar, organizar, gestionar y, por supuesto, también controlar cómo se realiza la transformación de todos esos factores productivos que se utilizan, mano de obra y capital, en productos finales o servicios finales, ¿vale? ¿Qué tiene que tener en cuenta esta dirección del departamento de producción? Bueno, pues tiene que tener en cuenta, por un lado, la capacidad productiva. ¿Qué es la capacidad productiva? Es aquella cantidad máxima de producción que se puede realizar teniendo en cuenta que los recursos productivos que tiene la empresa son limitados. No tiene mano de obra limitada y no tiene materias primas, máquinas, es decir, todo el capital no es ilimitado. Por tanto, tiene que planificar esa, tiene que ver la planificación de la producción teniendo en cuenta que tiene una capacidad máxima. También tiene que tener en cuenta la demanda del producto, que es aquella cantidad de producto que la empresa puede vender. Tendrá que hacer previsiones de demanda, previsiones de ventas. También tiene que tener en cuenta cómo va a diseñar ese sistema productivo, la estructura de esos costes productivos y la forma de producir que determina la capacidad de la dirección para ser flexible y poderse adaptar a los cambios que se pueden producir en el entorno. Y por último, también tiene que tener en cuenta cómo es su entorno económico, ¿vale? Si os acordáis de cuando estudiamos la matriz DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en este caso el entorno económico es el entorno externo, por lo tanto va a considerar aquellas amenazas y oportunidades que le pueden afectar en su sistema productivo. ¿Cómo se planifica esta producción? Pues por un lado tiene que realizar una planificación a largo plazo y después de realizar la planificación a largo plazo va a realizar una planificación a corto plazo. En la planificación a largo plazo lo que desarrolla es el plan estratégico. Son todo, como su propio nombre indica, objetivos a largo plazo en el cual va a desarrollar unos planes de inversión según esa capacidad productiva que tiene. Y luego ya dentro del corto plazo, lo primero que va a hacer es realizar la previsión de ventas, hablábamos de la demanda de su producto, ¿vale? En la cual va a planificar la producción en función de esas ventas esperadas. Cuanto mayores sean las ventas esperadas, mayor cantidad tendrá que producir y por tanto tendrá que realizar una planificación de esa producción. Ese plan de producción va a determinar la necesidad de los recursos productivos para esa producción planificada y tendrá que calcular sus costes. Es decir, si yo tengo que planificar una producción mayor, tendré que contratar mayores cantidades de mano de obra, tendré que comprar mayores cantidades de materias primas, tendré que planificar un mayor uso de maquinaria, etc. Y por último, hay que programar esa producción. Esa producción se programa en función de unas órdenes de producción y unos plazos de entrega tanto de proveedores como de clientes. ¿De acuerdo? Todo esto hay que programarlo. Pero además de realizar esta programación, también hay que controlar esa planificación. Y este control está en dos fases, que son el control operativo de esa producción. Es decir, regula la programación en relación con la adaptación a los cambios. Ese control operativo lo que va a hacer es tener en cuenta que esos procesos de producción tienen que adaptarse a todos los cambios posibles que se pueden dar en nuestro entorno. Pero además se va a producir, hay que realizar un control económico en el cual lo que se van a vigilar son los costes de producción. Se va a vigilar que los costes de producción sean los previstos y si no son los previstos, es decir, si se están dando desviaciones, habrá que tener en cuenta estas posibles desviaciones para ajustar los procesos lo más posible y que las desviaciones sean las menores posibles y luego poder realizar todos los ajustes necesarios. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que se haya entendido y que las dudas me las llevéis el próximo día a nuestra sesión de trabajo en clase.
Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.